Lo que había sido convocado para protestar pacíficamente por los resultados de las últimas elecciones andaluzas, que han dado 12 escaños a Vox en el Parlamento, se ha empañado con las acciones violentas llevadas a cabo por un grupo de radicales que han provocado grandes daños en la ciudad, como la quema de contenedores, rotura de mobiliario urbano, pintadas o la agresión a varios profesionales de los medios de comunicación. Representantes institucionales de la provincia han lamentado estos actos vandálicos. No podemos en ningún momento aceptar y no nos queda otra que condenar todos los hechos violentos, todo lo que se intente solucionar por la vía de la violencia. Estaban las urnas, está el derecho a la manifestación y están todos los recursos democráticos que nos da la Constitución para poder hacer valer nuestra opinión. Por lo tanto, de ninguna de las maneras estamos de acuerdo con las formas en las que algunos corpúsculos, no todos los que estaban en la manifestación, sino algunos corpúsculos que igual, a lo mejor ni siquiera están respondiendo a un planteamiento ideológico, sino más bien a una situación que no puedo entender cuál es, pero desde luego no es la forma adecuada ni tampoco la manera más clara y expresiva de decir que están incómodos o están en desacuerdo con algunas situaciones que se pueden producir. Dos varones participantes en la manifestación, cuya identidad no ha trascendido, han sido detenidos como presuntos autores de los delitos de desórdenes públicos y atentado contra agentes de la autoridad. Han realizado pintadas en las fachadas de algunas entidades bancarias y cajeros automáticos, así como en algunas tiendas y comercios. Acciones que han hecho que pase a segundo plano el objetivo de la manifestación. Y no para protestar contra los resultados electorales, sino para frenar el ascenso de la extrema derecha en Andalucía, por una Andalucía libre, por una Andalucía libre de LGTBfobia, de racismo, de una Andalucía feminista, y hoy más que nunca por ser 4 de diciembre, protestando por una Andalucía libre e igualitaria para todas. Aquí para demostrarles que desde el principio no vamos a estar de acuerdo con cualquier cosa que vayan a hacer. Vamos a estar aquí dando caña cada vez que saquen algo que no nos guste. Participantes en la manifestación han rechazado estas acciones llevadas a cabo por unos pocos, pero que han enturbiado el fin de la acción: protestar pacíficamente contra la entrada de Vox en el Parlamento de Andalucía y evitar que los partidos electos, tras los pasados comicios andaluces, lleguen a acuerdos de gobierno con esta formación de derechas.